Un día como hoy, pero de 1998, muere en Cuernavaca la escritora mexicana quizá más polémica por su vida y repercusión política de la historia. No al nivel de revolucionaria literaria en términos de, pues, de lo que vivió en su época como Sor Juana, pero sí porque es una muestra de la capacidad del poder, tanto político como machista, para destruir a una figura. Hablo, por supuesto, de Elena Garro. Elena Garro sufrió, con todo, el precio de ser una mujer libre, independiente, inteligente, talentosa, creativa. Es, en la literatura latinoamericana, o debería serlo, más importante que figuras como Gabriel García Márquez, porque ella fue de las precursoras, y ojo que ahí podemos nombrar a varias mujeres que la historia borró, del realismo mágico, del boom latinoamericano. Pero, ¿por qué el agarro pasó muchos años a la sombra? Por toda una extraña triquiñuela política ideológica que la acusaba de ser la instigadora del movimiento del 68 y luego la acusaba de ser la traidora del movimiento del 68 y que todo eso llevaría a la masacre del 2 de octubre. Elena Garro soportó además una vida matrimonial con Octavio Paz, que era un verdadero infierno, violencia en todos los sentidos. Paz nunca pudo soportar que su esposa fuera mucho más talentosa, inteligente y creativa que él, y usó todo su poder político y cultural para borrarla del mapa. Ella escribía poemas en sus libretas, cuentos, novelas, y automáticamente las quemaba, las destruía o las escondía. ¿Por qué? Por el asedio constante de su esposo y de todo un complejo sistema de adoptación gubernamental, o más bien, captación gubernamental de los intelectuales, lo que durante muchos tiempos se conoció como los intelectuales orgánicos, a los que Elena Garro criticaba, como a su esposo, que, por supuesto, cómodamente criticaba al gobierno, cobrando becas, cobrando prebendas, aceptando embajadas, incluso cuando ocurre lo del 68, Paz renuncia, en mayoría, a el puesto que tenía el gobierno. En realidad pide licencia con goce de sueldo y el gobierno se lo da. Por eso, Elena, cuando hace estas feroces críticas, además es vilipendiada y acusada de traición en todos los sentidos. Su esposo la violenta. Y no le queda más que con su hija Elena huir del país, al cual regresan hasta los 90, ya con unas condiciones más o menos favorables. Desde los 90 hasta las veces que hemos empezado a redescubrir a Elena Garro, una mujer que tiene muchísimo por contarnos, por decirnos. Mucha de su obra fue destruida por ella misma, pero otra está por ahí en espera de publicación. Muchos de sus poemas se conocen hasta después de su muerte, cuando encuentran esas libretas escondidas. En verdad, le debemos, como país, una gran disculpa a Elena Garro y limpiar su imagen. Pero no por sí solos. Hay que hacer investigación seria, hay que profundizar, hay que hacer mucha labor para entender a esta figura tan controvertida, tan atacada, tan invisibilizada, que hoy honramos en este espacio. Y por eso, de Elena Garro, vamos a leer. Me acuso. Me acuso de ahogarme en el mar rojo, mar de cólera, mar homicida, mar de sangre. Me acuso de ver rojo y de estrellar el espejo de la fiesta, astillas cintilantes,
puñales imprevistos. Me acuso también de la rabia amarilla, de perseguir al enemigo, de levantar el puente que permita su huida. Me acuso de darme demasiada importancia y de amarme sobre todas las cosas.